¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas, no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo les vengo trayendo un nuevo video. Y pues nada, chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada más y nada menos que GTA para Minecraft Pocket Edition. Así como lo escuchan, la verdad, una tremenda locura. Pero entre todo, chicos, les quería comentar de que si quieren que siga trayendo más videos épicos de Minecraft Pocket Edition, chicos, no olviden dejar su like, bajen tantito el video y dejen su like si no lo han dejado. Y pues todo, chicos, a reventar el botoncito de like. Si yo veo que llegamos, si yo veo que superamos a los 3500 likes, chicos, vamos a traer otro video épico de Minecraft Pocket Edition. Así que, chicos, todos a reventar el botoncito de likes. Y bueno, chicos, como les digo, una tremenda locura. ¿Cómo tener GTA en Minecraft Pocket Edition? Me van a preguntar. Pues muy sencillo, chicos, solamente se van a ir a la descripción de este video y se van a descargar este increíble addon, chicos, que les va a agregar, o básicamente les va a desbloquear, o les va a agregar todo esto en su Minecraft Pocket Edition para que tengan todo esto. Al igual que también les dejaré el link de este mapa, chicos, para que se lo descarguen. Este mapa es el mapa de la ciudad de GTA. O sea, es una tremenda locura, como pueden ver. Ahí está el puente mítico de Flow Stream y todo esto. La verdad es de que siempre he querido acabarme la historia esta, acabarme toda la saga de GTA en sí, o acabarme estas misiones de GTA San Andrés, y nunca me las he acabado porque son un montón, la verdad. Díganme ahí en los comentarios si ustedes acabaron todas las misiones de GTA. Y pues nada, chicos, como les digo, vamos a hacerle una pequeña review para que miren todas las cosas que hay. O sea, como pueden ver, tenemos hasta armas, tenemos de todo, tenemos espadas, como pueden ver por aquí. Vamos a ver las cosas que nos agrega este increíble archivo, chicos, como les digo, en la descripción se los dejo. Y bueno, chicos, aquí tenemos las diferentes cosas para que las miren, hay diferentes armas, hay un montón de cosas, como les digo, chicos. Y vamos a ir enseñando unas por unas para que vean. Igual, ustedes se lo pueden descargar para que lo miren con más detalladamente, y que ustedes también puedan, lo que voy diciendo, instalarlo con sus amigos y jugar ahí con sus amigos como si estuvieran jugando en GTA. La verdad es de que está súper genial. Así que, chicos, vamos a darle. Y bueno, por acá tenemos una espada. La verdad está súper loca. Miren la espada, como pueden ver, chicos. Es como un cuchillo, la verdad. El cuchillo GTA que le llegas por detrás a la gente. Y no sé qué, el botón se pulsaba, pero lo degollabas. La verdad es de que está súper genial. Acá tenemos una motosierra. Ahorita les voy a enseñar las cosas, chicos. Como pueden ver, aquí tenemos al hermano. No es el hermano. No creo. Es el esposo de la hermana de CJ, algo así, chicos. Y este es como los rivales de él. Ok, perfecto. Lo vamos a poner. Y como pueden ver, chicos, son como los. Son los vallas, creo. Sí, son los vallas. Y como pueden ver, chicos, se agarran a balazo. Pero llega más compas de SJ y vamos, ok, ahí están agarrando, chicos, como pueden ver. Son, la verdad es que es una tremenda locura, chicos, ustedes pueden hacer. Chicos, vamos a poner por acá, este es el creador. Oh, mira, el creador tiene problemas con los vándalos acá, peleando con el creador y se pegan entre sí. Pero bueno, chicos, la verdad es que son bastante buenos. Y como pueden ver, o sea, como que tiene efectos de poción. O sea, es una tremenda locura. Y por acá tenemos la policía, chicos, vamos a poner la policía. Le llegó la ley, ok, perfecto. Mira, se andan peleando, vamos a hacer una guerra aquí de bandas. Y pues nada, chicos, yo también me uno. Ok, vamos a disparar acá, chicos. Como les digo, la verdad es que está súper genial para jugar con tus amigos. Ya saben que ahora se pueden meter a... Me encantó porque pueden jugar con sus amigos, pueden hacer un montón de cosas. Por acá tenemos a Husk. Y como pueden ver, aquí está Husk. La verdad, este es como el típico millonario que te estafa al final de la historia, la verdad. Pero bueno, como pueden ver, ahí hay como... ¡Oh, mira! Se agarraron a balazos. ¡Se aprendió esta mierda! ¡Wah! Y llegó la ley. Y pues nada. Y bueno, chicos, si quieren probar este increíble archivo, ya saben que se los dejaré en la descripción. Todos los créditos también al creador. Ya saben que también les dejaré este mapa, chicos, que realmente no sé quién lo creó. Creo que es por tío de PC. Al igual que, como les digo, chicos, les dejaré el link de descarga en la descripción para que se lo descarguen, chicos. Y pues nada, como les digo, pruébenlo. La verdad es que está súper genial. GTA 5 en Minecraft Pocket Edition, chicos. Una tremenda locura, por fin. Y yo estaba esperando que salieran mods parecidos. Y por fin salió este increíble mod. Así que, chicos, si quieren más mods geniales que les traiga al canal, chicos, no olviden dejar su like, suscribirse al canal si no lo están suscritos. Y pues nada, chicos, yo me despido. Vamos por los 3500 likes, chicos. Y adiós. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video.